Bueno, yo voy a ponerme pantalones porque he visto que. Sí, es mejor, porque lo que hemos visto es para reírnos, ¿eh? Te lo digo para que lo sepas. Sube la temperatura y no puede ser, ¿eh? No puede ser. ¿Qué es eso? ¿Termómetro? Mídemela a ver si. 5 centímetros. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Soy Balcam y os doy la bienvenida a Fan Kingdom, el sitio para hablar de tus aficiones, el podcast de ocio y divertimento para todo fandom, el lugar donde residen tus hobbies. Leer es una de las mejores costumbres que puedes tener. Da igual el género, no importa el autor, y menos aún el idioma en el que esté escrito. Claro está, siempre que lo entiendas. Dedicar tu tiempo a la lectura solo aporta muchos beneficios. Sí, sí, a ese músculo al que no pocos dedican únicamente leer titulares. Hoy te vamos a dejar un montón de reseñas y sugerencias para recuperar ese perdido hábito de la lectura. Busca y regálate un poco de tiempo para ser un poco más sabio. Y recuerda que si no lees, otros decidirán por ti. Pues nada, chicos, vamos a empezar a hacer el programa de hoy. Hoy vamos a hablar, hacer algunas recomendaciones, esta vez de libros. Libros que estáis leyendo, libros que os gustan, que os han gustado mucho. Y nada, vamos a pasar a las presentaciones. Empezamos con Scory, que por ejemplo lo dejo por el final. ¿Qué tal, Scory? Bienvenido. Disculpad, buenas tardes. ¿Cómo va la cosa? Aquí el día 408 de confinamiento, pero la cosa va mejor. Buenas tardes a todos. Enrique, ¿qué tal? Buenas tardes aquí de nuevo. Vamos a ver cómo sale hoy la cosa. Seguro que sale bien. Por aquí tenemos también a Adrián. Adrián, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Exacto. Nada, muy bien, aquí estamos otra vez. Un día más. Muy bien, ahí al pie del cañón. Así me gusta. Y Pepe, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bien, aquí estamos de nuevo, tío, a ver si hablamos un poquito de libros. Exacto, vamos a hablar un poquito de libros, a ver si podemos recomendar algunas lecturas interesantes, gran cantidad de oyentes. Y nada, vamos a empezar, por ejemplo, ¿quién se atreve? Venga, a ver quién me levanta la manita, va. Vale, venga, pues Enrique, tira, que te estoy viendo. Vale, pues yo voy a comentar dos libros. Son un poco raros, pero son bastante interesantes. El primero se titula Planilandia, una novela de muchas dimensiones. Es de Edwin Abbott y fue escrita en 1884. Y el libro este consta de dos partes. La primera, el protagonista, es un cuadrado, abogado, que describe el universo donde vive, que es un universo en dos dimensiones, donde solo existe la anchura y la longitud. Y el cuadrado este, pues, describe a sus habitantes, que son todo figuras geométricas y que según los lados tienen su orden social. Van los cuadrados, triángulos, hexágonos, pentágonos, hasta círculos, que es lo máximo. Y la segunda parte es cuando el protagonista descubre la tercera dimensión, gracias a una esfera que aparece por ahí, y entonces es lo interesante del libro, que es las consecuencias que tiene para él y para todos los demás. Es una novela bastante interesante porque te ahonda en qué pasa cuando intentas describirle al mundo algo que el mundo no conoce. Entonces hay un conflicto ahí entre los que te creen y los que no te creen. A ver, es muy fácil de leer y la podéis encontrar por internet y todo esto. Y si a alguien le interesa,
se puede subir a las redes porque como ya tiene más de 50 años, no tiene derechos de autor. ¿Alguna pregunta? Sí, creo que Pepe quería decir algo. ¿Has dicho que era de 1800 y pico? 1884. ¿Y es fácil de leer? Sí, sí. A ver, está la traducción hecha para estos tiempos, pero está muy bien. Sí, pero quiero decir, o sea, el fondo, ¿vale? Lo que es la cultura, digamos, ¿no? De la época, es muy diferente. No resulta muy pesado, muy extraño, o algo, no sé. Porque además, tratándose de todo de formas geométricas, no sé, la verdad sí, es que... Sí, sí, parece al principio que sea muy complicado, pero como te lo explica el cuadrado abogado, es muy simple y además tiene dibujos explicativos y queda todo clarísimo. Ah, con dibujos explicativos y todo. Sí, sí, sí. Como a ti te gustan que te lo explique, quiero decir, que lo explique todo. Es muy sencillo, está muy, muy bien. Además, tiene una parte que es sobre la mujer, y claro, se escribió en 1884. Entonces, es bastante conflictiva esa parte. Pues me llama, la verdad es que me llama la atención bastante, ¿eh? Porque es un libro que no conocía, y mira que he leído libros, tío. Y no, pues, no conocía de nada. Es muy interesante. ¿Cómo has dicho que se llamaba y quién era el autor, Enrique? Se llama Planilandia y el autor es Edwin Abbott Abbott. ¿Y qué nacionalidad tiene el escritor? Creo que es inglés o algo así. Oye, ¿es muy largo? No, tendrá unas 140 páginas o así. Pues espérate. Claro, depende de la versión. Yo la que tengo es una versión en PDF. Tendrá unas 100 y algo páginas. ¿Y alguien quiere opinar sobre este libro? ¿Lo ha leído? No sé si Adrián o Scori. Adrián, ¿has leído este libro? Pues no, pero me tomo nota porque me parece muy, muy interesante, ¿no? Algo extraño. Y más de esa época, parece que puede estar muy bien. Me lo voy a apuntar. Scori, ¿tú lo has leído? No, pienso igual que Adrián. No lo he leído, pero tomo nota y sabiendo que está bien, pues sabemos que vamos al tiro hecho. Y Enrique, respecto a este libro, ¿lo podemos calificar dentro de algún género determinado? Porque es que se me hace difícil centrarlo en algún sitio, la verdad. A ver, pues yo no sabría centrarlo, porque ciencia ficción no es un libro así, no lo sé. Es como un ensayo. Sí, es un poco también de crítica a la sociedad y cosas así, entonces... Los libros estos que critican la sociedad y el modo utópico, podría ser. Sí, sí. Curioso. Más o menos. Curioso. Muy bien. Y tenías otro libro por aquí. Bueno, luego decía a los oyentes que luego me pasaréis la reseña de todo, ¿vale? Y lo pondremos en la página web que podéis visitarla. Recordad que es fankingdom.es, ¿de acuerdo? Pondremos ahí la reseña de todos los libros de los que estamos hablando. Me pasaréis las reseñas. Sí, claro, Scori, dime. Recordé a los oyentes que dejaremos la reseña y el descargable PDF para que lo puedan descargar ilegalmente, ¿vale? Sí, a ver, este siendo que tiene más de 50 años, no sé si los derechos de autor ya han prescrito, entonces... No yo, lo decía, yo lo decía de broma, ¿eh? Ya, pero yo lo digo para que si está para descargar en la página, pues que no se preocupen que es legal. Ya estás averiguándolo, Enrique, me lo dices y si es posible lo pondremos en la página para su descarga, si es legalmente posible. ¿Y tienes otro librito por ahí para comentarnos? Sí, el otro libro también es uno raro y lo busqué a raíz de la serie El Ministerio del Tiempo porque en los últimos capítulos sale una máquina muy extraña que se llama el Anacronopete. Es verdad. Y resulta que esa máquina es de un libro que se escribió en 1887, ocho años antes de que H.J. Wells escribiera La Máquina del Tiempo y que se llama así, El Anacronopete. El autor es Enrique Gaspar Rimbaud, por si queréis apuntarlo, y es una máquina del tiempo. Y lo bueno de esta novela es que hay cosas en la novela que aparecen en películas como Regreso al Futuro o Superman. Situaciones que aparecen en las películas esas y yo me quedé un poco flasheado.
Y Enrique, una pregunta sobre el libro. En el libro también está el tema de que tienen que beber una especie de líquido blanco para cuando vayan por el tiempo no les afecte y tal. Sí, 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 sí. ¿Es lo mismo? Sí, sí. Los del Ministerio del Tiempo se lo han currado mucho y lo han hecho exactamente como en el libro. ¿Está entretenido el libro? ¿Está bien? Está bien, está entretenido. Es gracioso porque en la época que se hizo y lo hizo un español, pues tiene sus historias. Y lo que está bien es cómo te describe la máquina y cómo funciona. ¿Es cortito, largo? ¿Sí? Es como el otro, más o menos, 100 y pico páginas o así. Más o menos la sinopsis es que el protagonista, que se llama Sindulfo García, pues se da cuenta de las cualidades del tiempo y crea la máquina esta. Y empieza a hacer viajes hacia atrás, porque va hacia atrás. Y va desde la época de 1860, llega hasta el siglo 30 antes de Cristo. Y por las diversas épocas pues va pues haciendo sus aventurillas. Me gustaría decir que la gente del Ministerio del Tiempo hace un esfuerzo, pero no solo con eso. En general, en toda la serie, con la historia de España y con la divulgación. A mí esa serie me gusta mucho, no, tampoco que sea particularmente trepidante ni esté demasiado bien hecha, ¿no? Pero el tema del fondo histórico lo toca muy bien, sobre todo lo que toca la historia de España. Y no me extrañaba nada, la verdad es que no he visto los episodios. Mira, voy a retomar la serie otra vez porque esto que tengo que verlo. Pero la verdad es que se merecen una loa por lo que hacen, ¿eh? Sí, sí, yo es que vi el capítulo que toca donde sale esta máquina y salió de repente y digo, buah, ya se han rayado. Ya han hecho algo en plan máquinas raras, no sé qué. Pero cuando dijeron el nombre, dije, voy a ver. Y me informé y sí, existe un libro que fue, como digo, antes de que J. Wells escribiese La máquina del tiempo. 8 años antes. Y es bastante gracioso lo que cuenta y todo. Y lo que dice Scory, que sí, se toman un brebaje para que no les afecte, porque van hacia atrás en el tiempo, entonces para que no les afecte las consecuencias de ir a través del tiempo. Aparte ha sido un puntazo porque la máquina se apareció de repente y yo flipé, digo, hostia, ¿esto qué es? Sí, ¿sabes? Sí, sí. Es como un ascensor que baja de repente de una máquina y ya está, y se rayan. Pero está bien, no sé. A ver qué... Y hasta los gráficos que salen cuando está el hombre este dibujándola, son gráficos y dibujos que salen en el libro. Es interesante. También se puede subir a las redes. Si no es ilegal, pues puedo subir o pasároslo en PDF cuando queráis. Pues veamos si, míralo a ver si es posible y nos lo pasas y lo tendremos puesto en la página web para que lo puedan leer. También decirles a los oyentes que, por ejemplo, en el Facebook hace poco hemos subido desde Fan Kingdom un artículo justamente al respecto de este tema. No sé si lo habréis leído alguno de vosotros, que habla de esta máquina y de cómo un escritor español escribió antes que H.G. Wells la máquina del tiempo. Muy bien, pues si no tenéis que comentar nada más de este libro. Bueno, pues yo no me, la verdad, no lo conocía, pero no me extraña que no tuviera tanto éxito, ¿no? Pues llamando a Anacrópede, el otro llega en la máquina del tiempo, pam, directo. A ver, he estado viendo y lo de Anacronopetes viene todo del latín, no sé si Pepe me podrá rebatir, en plan de que Ana es hacia atrás, crono significa tiempo y petes el que vuela. Al final es como volar hacia atrás en el tiempo. Es Anacronopetes. Sí, bueno, yo había escuchado alguna historia similar sobre que el Vaticano también intentó hacer una máquina para ver el a través de en el tiempo, para ver sobre todo el pasado. Como, vamos, lo que hablan en la serie esta de Debs, pues hay una historia, no se sabe, ¿no? Pero que se ve que intentaron hacer algo parecido llamado cronovisor. No sé si habéis oído algo de eso. Y bueno, pero no, porque me parece curioso el nombre, ¿no? Anacropete, más en esa época con tanto analfabeto, pues a saber lo que pensarían que era. Pepe. No, bueno, a mí es que el nombre de Anacronopetes me suena más a griego que a latín, ¿vale? Pero bueno, la verdad es que otro libro. Me has pillado con los dos libros, ¿eh? Con los dos. Mira que he leído, ¿eh? Pero ninguno de los dos los... ni idea, la verdad. Entonces, este me tomo nota para leérmelo también.
y para retomar el Ministerio del Tiempo algún día de estos. Yo os pasaré los dos, si queréis, por aquí, por las redes o por PDF. Y bueno, vosotros ya veréis. Sí, pues veremos si es legal poderlos compartir y si es así lo haremos, sin problemas. Bueno, vamos a ver, si os parece bien, voy a plantearos mi... Os traigo solo un libro, me voy a extender un poquito porque es mi escritor favorito, ¿vale? Vamos a hablar de la novela de Esfera, de 1987, cuando la escribió. Pero antes me gustaría introduciros un poco dentro del mundo del escritor, de Michael Crichton, ¿vale? Este tío nació un 22 de octubre de 1942 en Chicago. Ha sido escritor, bueno, fue mejor dicho porque el hombre murió en el 2008. Ha sido escritor, guionista, director de cine, series y productor. Estudió medicina, es médico. Estudió medicina en Harvard, ¿de acuerdo? Y desde muy joven ya en la universidad ya escribía relatos y novelas, ¿vale? Una de sus primeras novelas que tuvo más éxito se llamaba Un caso de urgencia, que la escribió en el 68, recién terminaba prácticamente, o estaba terminando la carrera de medicina. Y claro, se mete tanto dentro de los médicos, dentro del mundo de los médicos, saca temas tan importantes relacionados con la medicina, que le dieron varios premios por este libro y no pudo ir a recogerlo, porque claro, estaban esperándolo para ver quién era, y si bien que era una persona que estaba terminando la carrera de medicina, no lo hubieran dejado acabar la carrera. Escribió en este libro, escribió con el seudónimo de John Lang. Escribió otros libros con otros seudónimos, como Jeffrey Hudson o Michael Douglas, curiosamente. No va relacionado con el actor, sino porque su hermano se llama Douglas. Justamente escribieron los dos en el libro. Entonces, Michael de él y Douglas de su hermano, otros libros que escribieron, les pusieron este nombre. Es famoso porque ha escrito novelas de, a ver, podríamos llamarlas tecnocientíficas. Aunque empezó en el 68 con Un caso de urgencias, luego la publicó con su nombre ya en el 93, como Michael Crichton. La siguiente novela fue La amenaza de Andrómeda, del 69. A partir de aquí ya prácticamente todas ya tienen películas, ¿vale? Voy a ir un poco rápido: El hombre terminal, El gran robo al tren, Devoradores de cadáveres, que aquí se conoce como la película del 13º guerrero, Congo también tiene película, Esfera también tiene película, Parque Jurásico, la famosa Parque Jurásico. Hay una segunda parte también, que es El mundo perdido, que también tiene película, Acoso, que también tiene película, Mi Demi Moore, por supuesto, Sol naciente, un libro muy bueno que habla del mundo del asiático, de los japoneses, está muy bien. Luego está Punto Crítico, Rescate en el Tiempo, Presa, hay un montón de libros. Estado de Miedo, Net, Latitudes Piratas, Micro, y luego ya, Micro ya fue a nivel póstumo, creo que Latitudes Piratas también, y Micro no la terminó, alguien la acabó por él, y Dientes de Dragón, aunque en el libro pone que es de él, yo me lo he leído y eso no tiene nada que ver con Michael Crichton, por mucho que lo ponga en la portada, se le nota. Bueno, y cogiendo el tema de hoy, que es para la película de Esfera, es un libro de ciencia ficción en el que se supone que reúnen a unos cuantos científicos, a un psicólogo experto en desastres aéreos, a un astrofísico, un matemático, una zoóloga, y van a por orden del gobierno americano y el ejército, van a cerca de las Fosas Marianas, en unas islas que se llaman Tonga. Han encontrado a una profundidad de 300 metros, no os voy a desvelar nada así del otro mundo, han encontrado una especie de nave extraterrestre, pero que lleva ahí más de 300 años. ¿De acuerdo? La trama está muy bien, todo lo que es la descripción es Michael Crichton, es muy exhaustivo, muy tecnológico, te lo describe muy bien. Fijaos, si leéis muchos libros de él, os daréis cuenta de que suele poner como cosas diferentes en los libros, como contadores, como figuritas, símbolos, referencias a algo. Y bueno, título de la novela es porque dentro de esa nave hay una esfera perfecta que tendréis que leer el libro para saber qué es lo que hace y cómo acaba. El final, aunque mucha gente no le gusta, muy rapidito, a mí me encanta. O sea, tiene uno de los finales del libro que más me gusta. Creo que sí que lo habéis leído algunos de vosotros. No sé qué opinaréis al respecto, pero me gustaría saber vuestras opiniones, chicos.
Yo fue el primer libro de Michael Crichton que leí. Me lo dejó un amigo en el instituto y me pareció una pasada. Porque en aquella época, libros así no había. Esa especie de ciencia ficción ligera, pero a la vez con un fondo de tecnológico, ¿no? Y científico que te lo llegabas a creer. Entonces, te lees el libro que además no es una trama habitual. Porque lo que pasa es algo raro. Es algo que hasta entonces, pues, que yo sepa, nadie había reflejado nada parecido en un libro. Y bueno, me leí Esfera y recuerdo que fui a tu casa y le dije, ya he leído este libro de este tío. Y me dijiste tú, espérate que te voy a dejar uno que es mejor. Y me dejaste uno que yo no conocía que se llamaba Parque Jurásico. Y años después salió la película y ya te dejó, no terminé de flipar. Pero la verdad es que este hombre es un filón. Michael Crichton, me gustan mucho los libros. Las películas, pues algunas están bien, otras no tanto, pero la verdad es que las ideas que tenía y cómo trataba la ciencia ficción, a mí particularmente me gusta mucho. Me gusta mucho. Yo siempre he dicho que es el Julio Verne moderno. Me encanta y es bueno a la hora de escribir porque te está contando cosas y te obliga a investigar, te obliga a buscar. ¿Esto que me está diciendo este tío es verdad? ¿Es mentira? ¿Es posible esto? Mezcla un poco la realidad con la ficción y lo hace muy bien. La verdad es que lo hace muy bien. No, quería decir simplemente nada. Yo he leído, pues lo que he leído ha sido gracias a Miguel Ángel, que me ha dejado algunos libros. De hecho, creo que leí los de Parque Jurásico. Y Julio me dejó, a raíz de lo que también me lo dijiste tú, el de Esfera, que me encantó también. Y yo quiero una pregunta. La película de Coma es del también, ¿verdad? ¿Es la dirige él? Sí, a ver, él ha dirigido películas. Él ha dirigido, por ejemplo, El hombre terminal, creo que también. El gran robo del tren, que son libros suyos, también los hizo él, creo. Bueno, El hombre terminal no lo tengo claro. Pero él ha hecho, por ejemplo, una película que se llama Runaway, Brigada Especial. También la dirigió él. Ha sido guionista y autor de casi muchos de los capítulos de Urgencias, que a mí me encantaba esa serie. Runaway es la película de Tom Selleck, ¿no? Exacto, la de las arañas y la de... Que una curiosidad es que el que hace de antagonista de malo es el bajista del grupo Kiss. Ostras, sí, ahora que lo dices es verdad, me suena. Gene Simmons. No le vi sacar la lengua, pero sí. Entonces, hostia, Coma es un peli, para mí es un peliculón, ¿eh? Para mí. Sí, la dirigió. Esa la dirigió él. Bueno, y lo que dijimos en el episodio anterior. Él dirigió también y fue el coescritor de Westworld, la original de Jules Briner del parque temático de androides. Esa la dirigió él. Peliculón, por lo menos para mí. Yo la vi también cuando era un crío y me encantó, ¿eh? Sí. Lo que yo digo, un filón. Es que ese tío es un filón. Era un filón, por desgracia. Murió de cáncer. Es. Aunque eran libros que no se han pasado a películas. Estoy convencido. Estoy con Pepe. Es un filón porque aún siguen sacando beneficios de sus libros. No, a ver. Hay tres libros suyos que son Next, Latitudes Piratas y Micro. Miento. Y Estado de Miedo, que yo aún no me los he leído. Los tengo ahí guardados para en algún momento leérmelos. Porque me da pena acabarme la biografía que tiene este hombre. Sé que acaban de sacar un libro nuevo en Estados Unidos, que es como no lo escribe él, aunque pongan su nombre, es como la segunda parte de La amenaza de Andrómeda. Y está ahí pendiente. Enrique, creo que también querías decir algo, que tú también te has leído ese libro. Sí, yo me he leído todos, creo que todos los libros de Michael Crichton. Y decir eso, que el de Esfera para mí es el mejor. Aparte de cómo trata a los extraterrestres, porque la esfera es lo que hace la esfera, o sea, les hace plantearse a los protagonistas muchas cosas. Está muy bien porque te mete psicológicamente también en los personajes. Y como tú dices, el final es el mejor final del libro que he leído en todos los libros. Es porque cuadra todo. Tú te estás preguntando todo el libro, ¿y esto cómo lo van a resolver? ¿Y esto qué? Aquí ha tenido un fallo, aquí ha tenido no sé qué. Pero luego llega al final del libro y te lo cuadra todo y te quedas con la boca abierta. Es de los mejores libros que tiene. Y decir también que este hombre era uno de los coleccionistas de arte más importantes de América. Parece que no, pero era un crítico de arte, además de todo lo que has dicho tú, también era un crítico de arte muy importante. Y era un partidario de... Esto no le va a gustar a Pepe. De... ¿Cómo se llama esto? El cambio climático
pues él estaba en contra de todo lo que se dice de que el cambio climático es por causa del hombre y todo esto. Él afirmaba que era por causa de la naturaleza, porque hay ciclos en la naturaleza que ocurren estas cosas. Se sube la temperatura a causa del sol o de lo que sea, y él era un partidario de esto. Y tiene un libro que lo explica claramente como lo explica él las cosas, y entonces lo que tú dices, Miguel Ángel, te lo crees. Te lo explica con datos científicos y todo, y te lo crees. El libro que comentas es Estado Crítico. No, Estado de Miedo, perdón, Estado de Miedo. Estado de Miedo. Adrián creo que quería decir algo también. Bueno, pues yo de Michael Crichton lo empecé conociendo gracias a ti, Miguel Ángel, que me pasaste para el ebook el de los vikingos. Devoradores de cadáveres. Devoradores de cadáveres, que no me salía el nombre. Me lo leí prácticamente del tirón y luego empecé con el de Esfera. Lo tengo casi a punto de terminar, pero no he tenido la ocasión aún de terminarlo. Estoy con otro tema ahora, pero me lo terminaré. Sí. Así que me parece muy, muy fácil de leer. Es un autor que, vamos, gente que no está acostumbrada a leer perfectamente puede leerse un libro de él y disfrutarlo. Es muy sencillo, muy ameno. A ver, polémicas climáticas aparte, ¿vale? Lo que pasa en Esfera, yo creo que es un poco como una prueba. ¿No? Una prueba que nos ponen. Hay una película que me imagino que la habéis visto. Tiene dos versiones. Una versión en blanco y negro y otra que ha hecho Keanu Reeves, que se llama Ultimátum a la Tierra. Y va de algo similar. De que llegan... En fin, el planteamiento es distinto, pero al principio sí que es el mismo. Los alienígenas llegan a la Tierra y plantean como una prueba, ¿no?, al ser humano. Y si el ser humano la pasa, pues digamos que trasciende a un nivel superior. Y si no la pasa, pues es destruido. Pues en este libro, en Esfera, yo creo que va por ahí. Y al final no voy a decir si los personajes la pasan o no la pasan. Lo que no la pasa es la película que hicieron, que es lamentable. Pero bueno, igual que la conversión que se hizo de Parque Jurásico, a mí me pareció una pasada. Yo recuerdo que fui a verla al cine de estreno y en el momento que aparece el primer saurópodo, que es el primer dinosaurio que aparece en pantalla, la gente empezó así como gritos ahogados. Luego empezaron todos a aplaudir y yo lo vi y dije, esto es una pasada, tío. ¿Cómo lo supieron hacer? Ahora ves la película y ya la ves vieja, ¿no? Y ves que pues, el dinosaurio anda un poco como robot. Pero en aquel momento, aquí era la leche, ¿no? Y yo creo que supieron hacer perfectamente, o sea, supieron trasladar perfectamente el ambiente del libro a la peli. Sí, yo creo que en Parque Jurásico, toda la explicación que da Michael Crichton de cómo se fabrican los dinosaurios, en la película queda clarísimamente, y en el libro es lo que decías antes, te lo crees, dices, esto es posible, esto lo han hecho. Se lo han inventado todo perfectamente, como hacen todos los libros. Yo, a lo que ha dicho Pepe, decir que la película la he visto otra vez hace poco, y he visto películas de hace varios años con dragones peores hechos que los de Parque Jurásico, ¿eh? Yo estoy con Miguel Ángel y hoy por hoy a mí no me chirrían los dinosaurios. Para mí fue un cambio muy radical que ya haremos un podcast especial para esto, de los efectos especiales. De hecho, en principio iba a ser todo stop motion, iba a ser fotografía, y el ILM planteó el rollo de que podían hacerlo vía ordenador, vía programas. Hoy por hoy yo lo veo una flipada. Sí que es cierto, cuando vimos la película en su día, era la novedad y flipamos. Yo sigo flipando. Yo la vi dos veces en el cine, dos o tres, no me acuerdo. Pero bueno, es una película que creo que tampoco pasa de moda y está muy entretenida también. Por añadir un poquito sobre la peli de Esfera. Allí lo que intentaron hacer fue contratar a gente que a priori eran buenos actores, ¿no? Dustin Hoffman sale ahí y... Ahí, esta es la de las piernas. Sharon Stone, ¿vale? Y la verdad es que yo no sé exactamente cómo lo plantearon o cómo no, pero la peli resulta hasta aburrida. Toda la emoción del libro la pierde. En parte porque creo que intentan explicar demasiado. En el libro tú lees y te vas haciendo tus cábalas de lo que está pasando. En la película eso no ocurre en ningún momento. Te limitas a recibir información que va de la pantalla hacia ti. Y hay unos actores que debieron estar muy bien pagados, pero la verdad es que no destacan en absoluto. Y una pena, ¿eh? Porque desmerece bastante. Bueno, y Samuel L. Jackson, que también estaba ahí, aunque en aquella época no lo conocíamos todavía. Correcto.
Al final voy a mosquearme, por favor, correcto lo digo yo, ¿vale? Que estoy aquí, ¿me veis? Hola, hola. Muy bien, bueno, comentabas por último de Michael Crichton, buscando reseñas para el podcast, he descubierto algunos libros nuevos, que a ver si los localizo, que escribió como seudónimo, como he dicho al principio, con su hermano, aunque dudo que estén en español, la verdad, pero bueno, me tocará aprender inglés, pero bueno. Pues nada, chicos, vamos a ver si pasamos a otro libro. A ver, por ejemplo, Adrián, ¿qué nos has traído? Yo hoy traigo Pandora en el Congo, del escritor español Albert Sánchez Piñol. Es un antropólogo, el cual tiene otros libros como Victus, no sé si Pepe lo conocerá, de la época de los romanos y todo esto. Y también tiene el libro de La piel fría, que fue un libro con bastantes ventas y bastante éxito, con una lamentable película. Sí, ahora digo, me sonaba el escritor, cuando me lo he dicho esta mañana ya me sonaba, y ahora que has dicho lo de La piel fría, ya sé quién es. Ese libro lo tengo comprado yo para leérmelo. Sí, señor. La piel fría es un libro que a mí me lo leí en 2-3 días, algo así. Me enganchó y me lo devoré. Pero este de Pandora en el Congo es bastante más emocionante. El libro trata en sí, son dos historias en una, ¿vale? Por una parte tenemos la parte, digamos, de un acusado, un juicio que se le va a hacer por pena de muerte, y por otra tenemos lo que ese acusado está tratando de defenderse bueno, han contratado un escritor, un negro que se llama, que escribe para un escritor famoso, para que le narre la aventura, los hechos y hacer un buen libro, un superventas. El tío empieza a contar la historia, una historia, bueno, no puedo decir nada, se centra en el Congo, en África, en el interior de una selva inexplorada, van a buscar oro y diamantes, y bueno, ahí, por lo que sea, van tres, aparte de toda la tropa de excavadores y de machacas, ¿no? Pues son tres. Y vuelve uno. Entonces, claro, lo acusan de asesinato. Y, bueno, es un libro que te deja maravillado. Desde el principio está lleno de sorpresas. Y luego, a ver, ¿cómo lo podemos catalogar? Sería policíaco, ciencia ficción, incluso quizá de un poco de miedo. Hay momentos en los que pasa bastante miedo. Hay un libro lleno de sorpresas, el cual no puedo decir nada más porque si no lo destripo. Y no me parece justo ni para el escritor ni para el que le pueda interesar. Pero es, con muchos de los libros que yo me he leído, de los que más me ha tenido hasta el final y más me ha sorprendido su final. Eso seguro. El final no te deja indiferente. Es muy, muy sorprendente. Chicos, ¿conocíais al autor o alguno de estos libros? Yo lo que he comentado, yo conocí a este autor porque vi la portada de la película en los cines y ponía basada en un libro de... Ponía el nombre en español y digo, este tío tiene que ser, los apellidos que tiene que ser español. Y lo estuve buscando y efectivamente. No sé si lo conocíais. No, yo no. Yo tampoco. Pepe habla, disculpa. No lo conocía, pero bueno, visto cómo nos lo ha vendido Dian, me lo apunto a la lista después de Planilandia, ¿vale? Es que la verdad es que de autores españoles he leído muy poquito, por desgracia. Por desgracia. Para mí, veo. Entonces es el momento de aprovechar y empezar a leer de nuevo, ¿no? Cosas que se hacen aquí en Aterreta, que además se hacen cosas de calidad, ¿eh? Se hacen cosas de calidad. ¿Y Enrique, tú lo conocías? No lo conocía. Ningún libro del autor este, pero también me lo apuntó porque me parece interesante. Además me gusta cambiar, siempre leer un libro y luego cambiar totalmente de registro y leerme otro completamente diferente. Entonces... me lo apuntaré. ¿Y el de La piel fría, habéis dicho? Sí, hay película, ¿eh? No, sí, prefiero La piel fría, pero bueno, la película no le hace honor al libro para nada. Prefiero leer el libro. Bastante mala. De hecho, bueno, yo sí que soy de leer autores españoles. Vázquez Figueroa es un autor, sí, que me encanta. Ese me gusta me gusta mucho. Tiene libros de piratas, tiene de tiene justamente uno que se llama León Boca Negra, que bueno, traeré en otra ocasión, que me parece genial, que se continúa con el de piratas, negreros, tiene una serie ahí muy, muy buena. Pero bueno, este Albert Sánchez Piñol no tiene muchos libros,
Ahora tiene uno que sacó hace un par de años, que se llama Fungus, y lo tengo justamente, lo tengo en el cajón de la mesita para leer, pero ahora con el ebook, pues siempre salto de un libro a otro y me olvido que lo tengo físicamente en la mesita, el libro. Porque esto de este autor, pues sí que, vamos, me lo regalaron para Navidad y le tengo que dar una vuelta aún. Muy bien, chicos. Bueno, aún nos queda dos contertulios para que expongan sus libros. Como es más o menos por la mitad, si os parece bien, vamos a escuchar algunos audios que nos han enviado. Aunque antes me gustaría, a día de hoy, cuando estamos grabando esto, que es día 6, felicitar a Ringo. Felicidades por tu cumpleaños, Ringo. Muy bien. Felicidades, Ringo, que tengas un pajillero día, tío. Felicidades, Ringo. Y que sepáis que el día que se publique esto, que será el día 11, tenemos que felicitar también a Andrés. Felicidades, Andrés. Felicidades, Andrés. Felicidades, Andrés, también para ti. Feliz en tu día. Un día pajillero también para ti, tío. Felicidades. Espera, y que sepáis que entre esos dos, es que cuando pase eso, será el mío también. Lo digo yo, porque como nadie lo dice, estoy hasta los cojones. Pero es el día 15 todavía, macho. Felicidades, Cori. Felicidades, pajillero para ti también. Os confirmo que tengo un día pajillero, lo digo ya. Felicidades, Cori. Los dedos huéspedes. Eso, como dice mi madre, se lo hacen los dedos huéspedes. Madre mía. Ay. Ya te felicitaremos a ti, hombre, no te preocupes. Eso es. Bueno, pues vamos a poner a uno de los que hemos nombrado, que nos ha dejado un audio. Aunque creo que vosotros ya habéis escuchado el audio, me lo ha vuelto a enviar. Y me lo ha vuelto a enviar porque lo ha actualizado. Escuchadlo a ver qué os parece. Hola, ¿qué tal? Pedazo de frikis, frikis de los libros. Hoy sois frikis de los libros, frikis cultos. Soy Andrés, hoy no puedo estar ahí con vosotros. Voy a comentar un poco lo que me estoy leyendo yo últimamente, a ver qué os parece. Ahora es cuando me rajáis de arriba abajo. Bueno, me estoy leyendo la saga Rebus. La saga Rebus es una saga del autor Ian Rankin. Está compuesta de 17 libros, empezando por Nudos y Cruces y terminando por La Música del Adiós, que son los títulos. Bueno, en fin, son libros independientes que empiezan y terminan y van sobre un detective, sobre un inspector de policía, pero es verdad que aunque empiezan y terminan sí que hay un trasfondo común, que es que tú ves cómo el personaje principal va envejeciendo, ¿no? Porque ya en el primer libro tiene aproximadamente unos 48, 50 años y cada libro prácticamente es un año. Entonces, yo estoy por el 17 ya, que es el último, y el personaje ya está a punto de jubilarse, está a una semana de su jubilación, ¿no? Es un detective que trabaja en el Departamento de Investigación Criminal en Edimburgo, muy centrado en capturar asesinos. Es un tío solitario, un tío que no trabaja bien en equipo, que tiene hasta el gorro a sus compañeros, a sus jefes, divorciado, con una hija que vive en Londres y que no quiere saber nada de él. Alcohólico, es un personaje con un trasfondo bastante potente, ¿no? Además tiene su antagonista, que es Cafferty, que es el jefe o el dueño, digamos, de todos los negocios turbios de Edimburgo, es como el jefe de la mafia. Entonces, ellos dos se respetan, en algunos pasajes incluso parece que son amigos, pero en realidad sí que se acercan uno al otro, pero es más para estudiarse, en el fondo se tienen miedo uno al otro. En fin, es son unos libros bastante interesantes y yo quería preguntaros sobre todo que como estoy terminando ya, pues me gustaría que me recomendarais algo parecido, ya evidentemente no en Edimburgo, pero novela negra interesante, bien narrada. Y si no puede ser de novela negra, o además de novela negra, pues también me gustaría algo de ciencia ficción, ¿no? Porque es que últimamente hace ya tiempo que no dejo de leer otra cosa que esto, llevo un año y pico con Rebus, entonces quería también un poco ver si cambio a un género de ciencia ficción o incluso Roma, ¿no? Porque Roma ahora me está interesando, como nunca, porque sí que me ha interesado siempre, pero no tanto. Y me interesa más de Roma la parte donde no era todavía un imperio, sino era una república. Entonces, documentales, libros y tal, de imperio, sí, encuentras muchos, ¿no? Pero de Roma, República, he encontrado, por lo menos yo he encontrado poco. Y era por saber si me podías recomendar algo de estos tres géneros. Novela negra, ciencia ficción y Roma. Y dicho esto, como veis, menos de 3 minutos, ¿eh? No te puedes quejar, Miguel Ángel. Y nada, muchísimas gracias y os escucho.
Que la fuerza os acompañe. Bueno, he querido que os enviara este audio personalizado con todos los soniditos. Si hay que demandar a alguien, le daré su nombre, se llama Andrés, y los apellidos los daré en otro sitio. En definitiva, yo rápidamente no me he leído los libros que nos ha comentado él. Sí que estoy interesado. Y como decía que quería una novela negra, pues mira, te voy a recomendar un autor español, Juan Gómez Jurado. Te recomiendo La Reina Roja. O la segunda parte, que es Loba Negra, ¿de acuerdo? Tiene más libros así de ese estilo, que si quieres ya te iré comentando, pero esas son mis aportaciones para ti, para la parte de novela negra. Creo que para novela negra o de investigación más romanos, creo que Pepe tiene algo para ti, seguro. En efecto. Y no solo de investigación más romanos, ¿vale? Empecemos por el tema de la ciencia ficción, ¿de acuerdo? ¿Quiero leer algo de ciencia ficción? Pues mira, si quieres leer algo de ciencia ficción actual, de hace 2-3 añitos, y que mole, te recomiendo El problema de los tres cuerpos, de un autor chino, Cixin Liu. Es un libro que ha reseñado bien hasta Obama, y plantea la típica historia de alienígenas, ¿vale? Pero desde un punto de vista distinto, oriental. Estamos muy acostumbrados a leer libros de ciencia ficción de tipo anglosajón o de tipo europeo. Esto es distinto, porque además mete muchas referencias a la historia de China, a su revolución cultural, a cómo hacen ellos las cosas, y resulta distinto y además muy fresco. Es un libro además muy actual y te engancha, porque al principio todo va de un extraño juego que aparece en internet y la gente intenta resolver el problema que plantea ese juego, y estás... Van pasando los capítulos, y al principio de varios capítulos te aparece lo que ocurre cada vez que alguien intenta jugar un capítulo nuevo del juego, y te vas haciendo tu teoría. Uy, pues aquí lo que está pasando es esto, ¿o no? Y luego en el siguiente capítulo actualizas datos. Ah, pues no, lo que está pasando es lo otro. Y al final yo me hice una idea de lo que pasaba en el juego, en el que básicamente es un planeta que acaba constantemente abrasado por su sol, y ¿cómo puede ser que...? Y, pues esto debe ser que está ocurriendo esto, ¿no? Y todo eso está relacionado, pues, con un problema astronómico, que es el problema de los tres cuerpos, que es básicamente el movimiento de tres soles alrededor de un planeta. Se conoce la órbita de un sol, el movimiento de un planeta alrededor de esos tres soles, ¿vale? Se conoce la órbita de un planeta alrededor de un sol, se puede calcular en un sistema binario con dos soles la órbita del planeta, pero con tres soles la cosa se pone un poco caótica, y entonces todo gira alrededor de ese pequeño problema, al menos en el principio, El libro lo acabarás y puede que te quedes con ganas de más, pues tiene dos partes más, La segunda parte se llama El bosque oscuro y la tercera El fin de la muerte. En El bosque oscuro se plantea otro problema distinto. Hay una movida que se llama la paradoja de Fermi, que se inventó el señor este Fermi, y que de lo que trata es de si se ha calculado que el universo tiene tantas formas de vida y tantas civilizaciones, ¿por qué ninguna se ha puesto en contacto con nosotros? ¿Por qué todos los mensajes no tienen respuesta? Pues te lo plantea con la teoría del bosque oscuro, y la verdad es que es sorprendente. Pero ya digo, no es obligado leerse la segunda parte si te has leído la primera. Luego tienes una tercera parte que ya va más sobre viajes en el tiempo y cierra un poco las otras dos. Pero yo creo que con esto, con El problema de los tres cuerpos, tienes para una temporada. Y además es muy interesante, ¿vale? Eso en cuanto a ciencia ficción. Luego dices, bueno, romanos y detectives. En la época de la República, pues barriendo para casa. Santiago Posteguillo, y la trilogía de Escipión el Africano. Fenómeno. Súper bien documentado, súper bien contado. Además, un señor que es profesor de la universidad, la UGI me parece que es, y se nota que sabe de lo que habla. Está muy bien novelizado. Los libros son tres, los tengo aquí detrás. Si no recuerdo mal, el primero se llama Africanus, el segundo
es Las legiones malditas, y el tercero es La traición de Roma. Y te habla, pues, de la vida de Escipión el africano desde que nace hasta que muere en el exilio. Ya te digo, todo desde el enfoque republicano. Ya más general, de romanos y detectives, pues bueno, El asombroso viaje de Pomponio Flato, que te reirás leyéndolo, porque está escrito en plan de sátira, ¿vale? Es un libro que ha escrito Eduardo Mendoza. A mí me gustó muchísimo. Y sobre todo sorprende por los personajes que aparecen. Uno de ellos se llama Jesús de Nazaret, ¿eh? Y contrata a Pomponio Flato para que le ayude a resolver un problema que tiene con su padre. La verdad es que tiene mucha gracia. Y es muy cortito. Este es muy cortito, 170 páginas apenas. Y bueno, por indicación de Jorge, que es un fan acérrimo, la saga de Marco Dio Falco, de Dean Lindsay Davis, que es un detective en la época de los Flavios. Hay un montón de libros, creo que son 20 libros, desde que es joven y conoce a la que va a ser su mujer, hasta que ya es anciano, ya tiene hijos y todo. Esos libros son para partirse de risa. La verdad es que le han cogido el tono de humor, y es como una especie de novela negra, pero en el Imperio Romano. El hombre vive en la peor parte de la ciudad de Roma, tiene un lío con la hija de un senador, es un informante del emperador, en fin. Y todo eso lo mueve muy bien, y al final pues te acabas riendo bastante. ¿Qué más? Lo que me falta, ciencia ficción y detectives, pues algo un poquito más clásico. Isaac Asimov, la saga de Elias Bailey. Son tres libros, el primero se llama Las bóvedas de acero, el segundo, El sol desnudo, y el tercero, Los robots del amanecer. Esto es una ciencia ficción más clásica. Pero va de, pues, un detective que tiene que resolver asesinatos. Y algunos de ellos, los sospechosos, son robots, ¿vale? En un mundo futuro. Y la verdad es que a mí me resultaron muy interesantes. Quizás un poquito áridos, eso sí. Pero cuando le coges la marcha al libro, no puedes dejarlo. Porque tienes que saber quién narices ha matado a esa persona que ha muerto, o quién ha programado el robot, o qué ha pasado con el robot, o ya te plantea cosas como si el robot tiene voluntad propia, habla de las tres leyes de Asimov, en fin, toda la mitología clásica de ciencia ficción que se generó él. Y bueno, yo creo que con estas recomendaciones ya tiene para largo, ¿eh? Para añadir de ciencia ficción, un poquito de John Scalzi, La vieja guardia, y algunas continuaciones de sus libros. No sé si alguno más de vosotros quiere decir algo respecto a los libros, tanto que ha dicho Andrés, o recomendarle alguno. Scori, creo que quiere decir algo. Sí, no, yo soy de breve. Yo oí dos libros que, si le gusta así de investigación y tal, que uno es La verdad sobre el caso Harry Quebert, de Joel Dickens, y el otro es Los renglones torcidos de Dios, de Torcuato Luca de Tena. Buenísimo ese último libro del español, Torcuato Luca de Tena, muy bueno. Bueno, pues si os parece bien, vamos a continuar con otro... Bueno, Enrique, ¿no tienes alguna opinión al respecto? Yo los de Posteguillo. Creo que son de Roma los que más me han gustado. Y me he leído ya... Me falta uno para acabar la segunda trilogía, la de Trajano. Y en eso estoy. Y los recomiendo a todo el mundo. Los de Santiago Posteguillo. Los tendré que leer. Vamos a escuchar, si os parece bien, el segundo audio, otro componente de The Fan Kingdom. Tenemos aquí a Eduardo, a ver qué nos recomienda. Buenas, amigos de Fan Kingdom. A los que os gusten los Beatles habréis reconocido que son los primeros acordes de Norwegian Wood, el bosque noruego. Y vamos a hablar precisamente de este libro, Norwegian Wood, pero que se llamó en español Tokyo Blues, tal vez porque su autor es japonés, Haruki Murakami, que es quizás uno de los más conocidos autores japoneses contemporáneos. Y bueno, Tokyo Blues o Norwegian Wood trata sobre los recuerdos de un chico, un hombre, en sus primeros años de universidad, y sobre todo la relación que tenía con la novia de su mejor amigo,
que se llamaba Naoko. No quiero desvelar mucho del libro, pero en realidad trata sobre todo de pues sentimientos nostálgicos, ¿no? De aquellos primeros amores, el sexo, las relaciones personales. Y tal vez está muy centrado sobre todo en temas que son a lo mejor un poco recurrentes en los japoneses, ¿no? Como son el tema de comprender los sentimientos personales, cómo expresar los sentimientos de uno mismo, la presión de la sociedad, un poco el miedo al qué dirán, ¿no? Pero bueno, de todas formas, quien estamos un poquito más entrando en la mediana edad, pues encontraremos esta novela nostálgica. Pero bueno, es entretenida, no hace falta ser japonés para comprender este tema de sentimientos. Hay que decir que está ambientada a finales de los 60 y de hecho por eso también el nombre de la canción de los Beatles que le da título, y está llena de referencias musicales. Se podría hacer una banda sonora completa con todas las canciones de la época, finales de los 60, que se citan en el libro. Entonces, pues bueno, Tokyo Blues, Norwegian Wood, es un buen libro si te quieres empezar a iniciar en lo que es la novela contemporánea japonesa. Muchas gracias, un saludo. Es curioso, las traducciones de libros, parece que pasa lo mismo en España que con las películas, ¿no? Aquí no sé si vendrá alguien, decidirá, pondrá un nombre diferente al libro y se queda tan tranquilo, la verdad es que no lo sé. Pero bueno, sí que quiero leer algo de Murakami, pero no he tenido la oportunidad todavía. No sé si alguno de vosotros habéis podido leer este libro que nos recomienda Eduardo o cualquier otro de este autor japonés. A ver, yo leí uno de él. La verdad es que Murakami es una espinita que tengo clavada. Leí uno de él que se llama ¿De qué hablo cuando hablo de correr? A mí me gusta mucho salir a correr. Por desgracia o por suerte, pues salgo menos, ¿no? Que mira, se lo tengo que recomendar a Scori. Que si tiene un momentito para leerlo, porque habla de las experiencias de este señor, porque él corre maratones, entonces muchas cosas que hace. Entonces habla de sus experiencias corriendo, y saliendo a la calle a correr, y cómo se entrenó y cómo hizo su primer maratón, porque su primer maratón él lo hizo en el recorrido original y acabó en el monumento que hay en Grecia a la batalla de maratón. Entonces él cuenta, pues, de una forma muy directa y muy simple y con un lenguaje muy llano, pues te cuenta sus experiencias a la hora de correr todos los años que ha estado corriendo. Y bueno, yo quedé encantado, porque además es un libro muy pequeñito. Dije, este tío me encanta, es muy directo, es muy llano, se sabe expresar muy bien sin grandilocuencias. Y cogí otro libro de él que se llama El fin del mundo y me puse a leerlo. Y tierra trágame. Todo lo contrario. Un estilo completamente indirecto. Todo muy onírico, hay que leerse cada página, yo por lo menos dos veces, para llegar a entender qué es lo que quiere decir, todo con sugerencias. A mí me llegaron a decir que Murakami era como un torbellino de estos, un maelstrom de esos en el agua, ¿vale? Que empieza capturándote con un círculo exterior y cada vez vas con el círculo más pequeño, más pequeño, más pequeño, y cada vez más te pisa y al final te atrapa, ¿no? Pues yo no tengo paciencia para hacer ese recorrido. Al final me lo acabé dejando y ahí se ha quedado Murakami. Yo me imagino que lo de Tokyo Blues viene porque él tuvo un bar, antes de dedicarse al tema de la escritura, tuvo un bar en Tokio, pues me imagino que sobre los años 60-70, y es muy cinéfilo, un bar de jazz, y imagino que viene por ahí, y tiene en el libro este que leí yo, de que es lo que hablo cuando hablo de correr, habla mucho de la música, habla mucho de la música que se pone para correr, y son todo, pues eso... grupos de finales de los 60, principios de los 70. Y ya os digo, este hombre, yo lo tengo que retomar algún día, porque hay muchos libros muy famosos, uno Q84, este que digo yo del fin del mundo, Norwegian Wood, pero la verdad es que me pegué tan encontronazo cuando me lo leí que al final lo he dejado un poco apartado, ¿no? Y, en fin, lo añadiré a la lista y después desde Adrián, pues intentaré un nuevo asalto a la muralla Murakami, a ver qué pasa. Muy bien, chicos. No sé si Enrique o Scori quiere comentar algo al respecto. Yo tomo nota y lo que dice Pepe,
Y como luego pondremos todos los libros en un listadito, pues ya me lo apunto. ¿Enrique? A mí me pasó lo mismo que a Pepe. Yo me leí antes 1Q84 y me resultó bastante pesado, aunque seguía la trama, pero me resultó bastante pesado. Luego me leí el de Cuando hablo de correr y sí que me resultó más ameno, porque tenía otro lenguaje distinto al de 1Q84. Es como más personal, entonces el lenguaje es más ameno. No sé este que dice Edu, qué tal será. Igual si no es muy, muy gordo, como se dice, pues igual sí que lo vuelvo a retomar para ver qué tal. ¿Quién te dejó el de 1Q84? Pues no lo sé si lo pillé de alguna biblioteca o me lo dejó alguien. ¿Lo dejaste tú? ¿Lo tienes tú? Sí. Pues entonces... No, es por saber si me lo tengo que leer o no. Por eso digo que lo tenía pendiente, porque sé que lo tengo ahí. Hay uno más, porque es como la primera parte. Luego hay otra parte, que no recuerdo el título, pero es la continuación. Entonces, advertir esto, porque en 1Q84 es muy denso y puede resultar así un poco cortante el final. Pues nada, si no tenéis nada que comentar más al respecto de los audios que nos han enviado, no solo nuestros oyentes, sino nuestros contertulios, que por desgracia hoy no han podido estar con nosotros. Adrián, quería decir algo. Yo quería hacer una puntualización, porque acabo de caer que cuando he recomendado Pandora en el Congo he dicho que el género podía tocar la ciencia ficción, pero no, quería decir fantasía. se me ha ido a la cabeza, he dicho ciencia ficción y ahora estaba dando vueltas, digo, no, sí que toca la fantasía bastante, incluso el miedo, pero vamos, ciencia ficción, no. Vale, es que solamente no quería que se me olvidase y bueno, y con respecto a Murakami, no he leído nada de él. Yo soy, la verdad, me gusta la ciencia ficción, la fantasía, género de aventuras y leo y me lo paso bien. Me lleva la cabeza a mundos y a sitios donde me meto de lleno. Es lo que me gusta de leer. Yo deciros que me metí ahora en el mundo de El último deseo, que es el primer libro de Witcher, y tengo unas ganas de acabármelo ya, que a ver si suerte me lo acabo esta noche, y ya me paso a otra cosa. Posiblemente a alguno de los libros que nos estáis recomendando hoy. Y vamos a pasar a ver las recomendaciones que nos tiene preparadas Escoria, a ver qué nos cuenta. Vamos a ver, yo no voy a recomendar libros, yo voy a hablar de un escritor, del famosísimo Dan Brown. A ver, este es un escritor estadounidense, ¿vale? Aparte también estudió Historia del Arte, justamente aquí en Sevilla. Toca el piano, es cantautor, ¿vale? Pero aquí lo conocemos casi todos por el libro El Código Da Vinci. ¿Que me gusta el escritor? Sí. ¿Que lo considero un buen escritor? No. Me explico. El Código Da Vinci, de hecho, es el cuarto libro que tiene. De hecho, aquí en España salió Código Da Vinci, luego la gente empezó a leerse Ángeles y Demonios y tal, pero Ángeles y Demonios está antes, ¿vale? Curiosamente, a mí los libros que más me han gustado de él han sido los que han sido independientes, que es La Fortaleza Digital y La Conspiración. Para mí La Conspiración me parece un librazo. Es un librazo que empieza súper trepidante de un meteorito que cae en el Polo Norte y hay pruebas irrefutables de que existen los extraterrestres y tal. Bueno, y es una lista del gobierno que tiene que investigar y tal. La Fortaleza Digital... tema de descifrar un código que no me gustó del libro, que está basado en Sevilla, España, y nos trata como si fuéramos subnormales. En teoría, según el libro, los hospitales de España son tercermundistas, es como el ejército, son barracones con camas, con 2.000 personas en un barracón y tal. Respecto a la serie de Robert Langdon, pues El Código Da Vinci, Ángeles y Demonios, Símbolo Perdido, Inferno y Origen. El último, Origen, lo tengo por la mitad. Ya me dijo Enrique que me lo terminará simplemente por el final. Yo tengo la sensación de cuando leo libros de Robert Langdon, estoy viendo pesadilla en la cocina, que son todos la misma, tienen todo el mismo guión, que es como que parece que pasa algo, pero al final no te enseña nada ni te descubre nada, es lógico, pero las tramas para mí son todas iguales, todas. Para mí se salva Ángeles y Demonios. Pero leído uno, leído todos. ¿Que aprendes cosas? Correcto. ¿Que hay gente que no piensa igual que yo? También.
Pero también te digo que tampoco es un escritor muy, muy querido por el resto de los escritores, y yo creo que el motivo es ese, porque se equivoca mucho en los libros. Si veis el de, si leéis el de Fortaleza Digital, mete calles en sitios que no existen, lo que os digo, que no es, que no sé, no me gusta, pero yo os recomiendo que os leáis La Fortaleza Digital, porque va a ser un libro que lo vais a leer en dos pedos, no paras de, es súper intrigante, es como leer aquí un folleto en un libro de estos que es acción todo el rato sin parar. Y nada, y yo soy muy rápido en eso, no os quiero desvelar, los libros de Robert Landon son todos iguales, me lo paso bien leyéndolos, también os lo digo. Y nada, y tengo pendiente de terminarme el de Origen, que está hecho en teoría, pasa en España, en Bilbao, Madrid y tal. Y nada, tengo pendiente de terminarlo porque me lo dijo Enrique, porque dice que el final es curioso de ver, y ya está. ¿Lo recomiendo? Pues sí, pasáis un buen rato. ¿Qué es un buen escritor? Repito, no me parece un buen escritor. Por alusiones, yo decirte que sí, que te acabes el de Origen, porque lo mejor del libro es el final. Todo lo demás es lo que tú dices, es una copia de todos los demás libros que ha hecho, que claro, como son muy cinematográficos, pues todos son prácticamente iguales. Yo me leí el de Código da Vinci, me gustó mucho, pero luego leyéndome los otros es que me aburría porque pasaba lo mismo en todos. También me he leído el de La Fortaleza Digital, que como dices, es mejor que los otros, y opino lo mismo que tú. Son a menos, aprendes un poco como escritor, pues es normalillo. También tiene, también si pienso ese sonrique, al final lo que digo, estás viendo Pesadilla en la Cocina, que sabes lo que va a pasar y al final se van a quedar igual. También tiene dos libros que los hizo con un seudónimo, Daniel Brown, que uno es 187 Men to Avoid, yo lo he dicho en español, que solo sabréis mejor que yo, según traducción. 187 hombres para evitar, algo así. No sé si tiene una traducción, una frase hecha, no sé. Y otro que es The Bald Book, que sería El Libro Calvo. Y son dos libros cómicos, de comedia. Los hizo con su mujer y nada, y lo que os digo, son, no están en castellano, no sé si están en inglés. Yo creo que Dan Brown, una cosa sí que supo hacer muy bien, ¿eh? Y sabe hacer muy bien, que es aprovechar la polémica. Con El Código da Vinci generó una polémica por cómo le zumba a la Iglesia y cómo le zumba al Opus Dei, por ejemplo, que llamó mucho la atención. Y eso fue lo que nos llamó la atención de ese libro. No solo porque fuera de misterio y de tal, también toda la trama que hay de la familia de Jesucristo, María Magdalena, los cuadros andróginos de Leonardo da Vinci, que a veces los ves y tenía esto. En fin, le supo dar vueltas a todo eso. Y de una forma más o menos amena y divertida, pues consiguió un libro que llamó la atención. Ahora es eso, o sea, un libro. El resto de libros, sí. Yo sinceramente no he leído La Conspiración, me lo voy a leer porque me has llamado la atención. Además, es un tema que me gusta, ¿vale? El tema de los alienígenas y todo esto. Y pero claro, los de el hombre este, Robert Landon, los veo todos iguales. Ahora, otra cosa que han conseguido también es que cada vez que hablo de Robert Landon, me imagino a Tom Hanks. Sí, eso es verdad, eso es verdad. Yo me he leído el de Conspiración, está muy bien, Conspiración. Me lo recomendó Oscar y de hecho creo que el libro era suyo quien me lo dejó. Me he leído también El Código da Vinci, me he leído Ángeles y Demonios y de él no me he leído más. Me parece muy extraño que este tío hable mal de España cuando ha estado, porque escribió este libro estando en España, quiero recordar. Y no sé si es que es la forma de los americanos de hacernos creer que aquí vivimos o somos tercermundistas, porque esto lo hemos visto también en la tele, en la televisión, en el cine. Creo que Adrián quería decir algo respecto de Dan Brown también. A ver, yo Dan Brown, mira, a mí no me gusta. Realmente, lo que me molesta de Dan Brown realmente es la gente, y la gran mayoría que piensa que todo lo que él dice es históricamente cierto, porque lo hay gente que realmente ha leído El Código da Vinci y te va con unas salidas de bombero tremendas, pero bueno, Dan Brown, empecé con El Código da Vinci, no lo acabé, fui incapaz de acabarlo, y lo que dice Scori, ¿no? Si encima hablas mal de España, que es un gran país, vamos, conmigo has perdido, pero vamos, no un lector y todos los que te pueda quitar, porque no, también empecé, bueno, Ángeles y Demonios y demás,
me parece que flipa demasiado. Todo lo que dice Grenle Chateau es erróneo. Y sobre Leonardo da Vinci, pues él especula e inventa lo que quiere, ¿no? Sí que ha sabido dar, como dice, no sé quién lo ha dicho, en la polémica y explotarla muy bien, pero que muy bien, con toda la polémica con la iglesia y todo esto. Y el tío está claro que se ha hecho de oro. Eso no hay duda, que ha sabido explotar como nadie el éxito y sigue tirando de la cuerda, ¿no? No sé si Tom Hanks seguirá grabando películas con él, pero es lo que dice, piensa en Robert Landon y ves el careto de Tom Hanks, ¿no? Yo al final dos apuntes. Uno es lo que dice Miguel Ángel, que es verdad, él vivió en Sevilla y vivió en Gijón también. De hecho, estudió en la Universidad de Sevilla. Y otra, que al final lo que decimos nosotros es buscar polémica. De hecho, el Código Da Vinci fue el más polémico de todos. Insinuaba que el Santo Grial era la descendencia directa de Jesús. Y a la Iglesia eso no le interesaba y, bueno, hubo una polémica que flipas. De hecho, cuando se rodó la película de Ángeles y Demonios, si la veis, os vais a dar cuenta que todos los exteriores, cuando hay escenas de exteriores, el fondo siempre está difuminado. Es porque el Vaticano no dio permiso para rodar en las calles. Entonces, es un detalle que, claro, es lo que decís, por polémica, porque Ángeles y Demonios es un estilo muy parecido a eso. Entonces, fijaros en la película y veáis como que el fondo, o sea, o hay mucha gente mirando cómo graban, o el fondo está difuminado, o es todo muy rápido. Sí, bueno, en cuanto a lo que dice España, pues caray, es una forma de explotar la polémica. Ni más ni menos. Él ha vivido en donde ha vivido, en Sevilla. Él sabe lo que pasa aquí con la historia y lo que opinamos, ¿eh?, de lo que el resto del mundo piensa de nosotros. Y bueno, dice, bueno, pues por lo menos en España me van a leer, porque los voy a poner a caldo y se van a lanzar. En fin, es otra forma de enfocar las cosas, ¿no? Cuando uno no hace productos de calidad siempre, porque hay que decir que el Código Da Vinci interés tiene, eso, y es, tiene... Correcto. ¿Eh? Ya, a mí me gusta más que Ángeles y Demonios, la verdad es que fue la primera que leí, pero claro, luego se repite y ya, pues, ya te das cuenta de por dónde va. Bueno, aclarar que Fortaleza Digital, donde habla mal de España, no es una película de época, es es un libro actual, creo que es del 98, y habla de esa época. No es que hable mal de España, tercermundistas, que es un libro de 1800, un rollo de estos, no, es actual. O sea, estamos subnormales. En el 98 estábamos atrasados, perdidos, según él. Una pena que luego venga un americano, lea este libro y que piense que esto es así. En fin, vamos a ver que nuestro último contertulio, a ver qué libros nos has traído hoy, Pepe, para como recomendación. Pues a ver, en principio dos, ¿vale? El primero de ellos es un libro muy finito, 170 páginas. Un libro que puede cogerse cualquiera, leerse de una sentada para probar, ¿eh? Y una vez has terminado de probarlo, pues a lo mejor te lees los otros 7 libros que están relacionados con él. Vale, el libro se llama El Pistolero y el autor es Stephen King. Es el primer libro que escribió de lo que él ha calificado como su magnum opus, digamos su mejor obra, que es Los relatos de la Torre Oscura. Yo me he leído los 8 que hay, ¿vale? Son libros que empezó a escribir el primero, el de El Pistolero, de 1982. Bueno, se publicó, perdón, en 1982. Y el último, que se llama El viento en la cerradura, se publicó en 2012. Yo os los recomiendo. Sobre todo este del pistolero, porque es cortito. Si os gusta la ciencia ficción, tenéis. Si os gusta la fantasía de caballeros, tenéis. Si os gusta el western, tenéis. De hecho, el protagonista principal, que se llama Roland de Gilead, es un pistolero. Y el autor, en el propio libro lo dice, ¿eh? Él se imaginó a Roland de Gilead como Clint Eastwood. Roland de Gilead es Clint Eastwood. Ya te lees eso y empiezas a imaginarte las aventuretas que tiene él. Pero no son aventuras de western clásico. Es más como la búsqueda del Santo Grial, digamos, ¿no? Una novela como de caballeros, es una novela de venganza, es una novela sobre la amistad y sobre cómo las personas pueden cambiar para mejor, ¿eh? Porque él se rodea de una serie de personas que son su quartet, que digamos que eso viene del inglés quartet, ¿vale? Que es como su grupo, una especie de grupo sagrado de pistoleros. Él los entrena y uno de ellos es un yonki. Otro es una chica que va en silla de ruedas, y encima es negra. Otro es un niño,
de 14, 15 años, y otro es un perro, bueno, es un perro, es una raza que se llama Billy Brambo, pero es como si fuera un perro. Y esos son los pistoleros. Y durante 8 libros es capaz de mantener esa ficción de que son gente de acción. Imaginaos una chica que va en silla de ruedas. Pues lo consigue. Lo consigue. Y ya os digo, todo lo que busquéis lo vais a encontrar aquí. Si os gustan los libros de pensar, tenéis parte de pensar. Si os gustan los libros de aventuras, la tenéis. Si os gustan los libros sencillitos, hay partes muy sencillas. Otras son bastante complicadas. ¿Os gustan los vampiros? Por ejemplo, este hombre es experto en vampiros. No solo de los que chupan sangre, porque él escribió, por ejemplo, también El misterio de Silent Slot, que seguro que lo conocéis, ¿eh? Y ahí habla de un Nosferatu, un vampiro que chupa sangre. Pues él inventó el vampiro, digamos, psíquico, que se alimenta de la energía de la gente. De hecho, hay vampiros hasta que se alimentan de tu risa y te matan de risa. Y eso lo mete en uno de los libros hasta el final, en el de La Torre Oscura, y la verdad es que no suena ridículo, en absoluto. Tal cual lo escribe, tal cual lo plantea, en absoluto. Yo me he llevado un sorpresón con esta saga y yo os recomiendo este del pistolero, porque es como el inicio. Cuando empieza a conocer a los que después van a ser su grupo, te explica la historia de venganza, porque él ha perdido a su madre por culpa de una traición que ha hecho caer un reino, ¿eh? Y era el reino de su padre. Entonces él va buscando vengarse. Yo os leo la primera frase del libro, del pistolero, que dice: el hombre de negro huía a través del desierto y el pistolero iba en pos de él. Pues todo el libro va de esto, de cómo él lo busca para vengar. Y te voy a dar matariles. Y te queda claro desde el principio. Y ahí ya va mezclando la magia, la tecnología, las civilizaciones antiguas, la Torre Oscura, que es como una especie de puntal. Aquí, en estos libros, se plantea un universo que son muchos. Y uno puede pasar, porque una raza así lo quiso, de un universo a otro y de una época a otra, dentro de los diversos universos. Y eso es gracias a esa torre que existe. El problema es que si esa torre se derriba, todos los universos se desploman, el mundo acaba. Entonces él, otra de las búsquedas que tiene es que él quiere llegar a esa torre, porque hay un ser maligno, que es una especie como de demonio, el demonio carmesí, me parece que lo llaman, que quiere derribar la torre y que acabe el mundo. Y él, de ese caos, emerger como una especie de dios. Entonces, es otra de las misiones que él tiene. Ya os digo, estos libros a mí me parecieron impresionantes. Además, él se ha molestado, toda la obra de Stephen King está relacionada con esto. En todas y cada una de los relatos de los libros que ha escrito, hay una referencia que sale en La Torre Oscura, aunque los haya escrito antes. En fin, es como la torre de su universo, de su multiverso de libros, digamos, ¿no? Indico el resto de libros que hay aparte del pistolero, ¿vale? El segundo se llama La llegada de los tres, que es cuando él empieza a entrenar a los otros pistoleros, ya os digo, a Junkie, que lo rescata de un mundo de los años 70, él está a punto de morir y lo rescata y lo entrena como pistolero. La chica, que se llama Susana, que no tiene piernas y encima tiene personalidad múltiple. El niño y el perro, ¿eh? El siguiente se llama Las tierras baldías, en las que habla, por ejemplo, de un lugar donde hay una niebla muy espesa, no sé si os suena, ¿eh? Donde hay monstruos que acechan, ¿eh? Eso en su libro de La niebla lo trata. Esos monstruos que aparecen en la niebla, pues están salidos de una puerta dimensional que abre el ejército y la abre ahí, a las tierras baldías. El siguiente se llama Mago y cristal, que es un libro que va sobre, creo que se llama Los Palantir, El Señor de los Anillos, esa especie de esferas en las que se puede ver a Sauron, y creo que son los Palantir, ¿no? Pues sale un Palantir y pasa en cosas parecidas. Él utiliza cosas de las películas. Los malos llevan sables de luz. En Lobos del Calla, los malos llevan sables de luz. Y, en fin, coge todo y lo mete en toda una saga de libros. Bueno, tenemos luego ya Lobos del Calla, Canción de Susana, La Torre Oscura, que digamos que es como la conclusión, que es el final. Que ese final está muy bien, porque él acaba el libro y te dice: y ahora, si quieres continuar leyendo, bajo tu propia responsabilidad. Y hay un segundo final. El final que le gusta a Enrique. ¿Vale? Entonces, si tú quieres lo lees, y si no quieres lo lees. Yo no he llegado a entender ese final. Continúo esperando que lo aclare. Entonces me compré el último libro, que se llama El viento por la cerradura, y el muy canalla lo ha situado entre Las tierras baldías y Mago y cristal. Con lo cual, ha pegado un salto hacia atrás, explica algunas cositas, pero no todo. Entonces, yo creo que saldrán más cosas
relacionadas con esto, más que nada para que lleguemos a entender el final, antes de morir al menos, ¿no? Por cierto, hablando de morir, en uno de sus últimos libros, en la introducción, cuenta una historia, y es que le escribió una señora, la señora estaba muy enferma y sabía que, en fin, le quedaban cuatro horas a ella, ¿no? Y le escribe a Stephen King una carta y le dice, mire, por favor explíqueme cómo acaba la Torre Oscura, porque no voy a llegar, ¿no? Y claro, él en toda la introducción se plantea, ¿y ahora yo qué hago? Porque si se lo explico y se lo pasa a alguien, pues caray. Y el dilema que le planteó, al final no aclara si le contó a la señora cómo acaba la Torre Oscura o no. Pero claro, si le contó cómo acaba, pues la dejó jodida. Porque el final verdadero, que digamos, no lo acabas de entender. Y bueno, todo esto empieza, os digo, con este libro del pistolero, que os animo a leer, aunque solo sea para probar. Porque 170 páginas se leen en dos sentadas. Es un libro muy, muy finito. Y existe una edición de bolsillo, está súper barato, hay ediciones en cómic. Yo, de verdad, que este libro os lo recomiendo. Más que nada porque os puede llevar a leer los otros siete, que son una pasada. En la película, la adaptación, por lo que veo, no tiene nada que ver, o prácticamente muy poco, ¿no? Pues a ver, sale el hombre de negro, que es el famosillo, ¿vale? Sale el pistolero, que no es negro en los libros, pero en la serie sí, en la película sí, y es bastante mediocre. Para mí, yo me veo un chafón muy gordo. Una adaptación buena, podría ser, por ejemplo, esta última, Doctor Sueño. En Doctor Sueño se parece bastante al libro. Y encima aparecen referencias a la Torre Oscura. La palabra Catet aparece varias veces y los vampiros psíquicos. Y, en fin, otra adaptación buena también, pues La Niebla. Esas dos están bien adaptadas. Pero esta otra, de la Torre Oscura, fatal, ¿eh? Y han desperdiciado la oportunidad porque, bueno, la verdad es que los libros, unos libros tan completos deben ser complicados de trasladar al cine, la verdad. Enrique o Scori, ¿habéis leído? No, he leído de Stephen King, pero de esta serie no he seguido bastante. Yo no he leído ninguno. Me gustaría porque me ha abierto el apetito. Y sí que me gustaría empezar por El Pistolero este, ya que es un libro bastante fácil. Y a ver si me engancha. A mí me enganchó. Me he tirado 2 años leyendo todos y cada uno de los libros, porque es imposible leérselos todos de golpe, porque te satura la cabeza, ¿eh? de todo lo que detienen, pero sí que te los vas leyendo, ya te digo, en un periodo de 2 años, y a mí me parece fantástico. Una pregunta. Dime. ¿Hace falta leerse los libros de Stephen King o no hace falta? Yo de Stephen King he leído muy poquito y no tiene que ver. Lo que sí que tienes que hacer es leértelos en secuencia, porque si no te pierdes cosas. Quiero decirte, primero El Pistolero, luego La Llegada de los Tres, luego Las Tierras Baldías, en fin, el orden, que es como los publicó él, en Wikipedia está, por ejemplo, es muy fácil de saber. Y vale. Valen 3,50 pesetas en la FNAC, en la edición de bolsillo, que es como los tengo yo, y de verdad que merece la pena. A mí me los recomendó Bea, y caray, he tardado en leérmelos, pero la verdad es que hay de todo, o sea, lo encuentras todo, te guste lo que te guste, desde los alienígenas hasta la filosofía más profunda, la encuentras ahí. Pues apuntado está. Adrián. Vale, pues yo no los he leído, pero me lo apunto y me lo voy a leer, sí. Me lo voy a leer, ahora que acabe el del Hombre del Castillo, me lo voy a leer. Empezaré por el primero, El Pistolero, luego has dicho La Llegada de los Tres, Las Tierras Baldías, Mago de Cristal y ya me he perdido, pero... Lobos del Calla, es el siguiente. ¿Sí? Lobos del Calla, La Canción de Susana y La Torre Oscura. No te preocupes que buscas la secuencia en internet, aparece. ¿Vale? Y luego sí. El último, pues es ese de Viento de la Cerradura, que es cortito también, es lo último que ha sacado. Empezaré por El Pistolero y sí, me lo voy a leer. Sí, imagínatelo como Clint Eastwood, verás. O sea, vas leyendo y te lo vas imaginando y no, y de verdad que da el pego, da el pego por cómo él actúa, por lo que hace, a pesar de que tiene un toque como de Don Quijote un poco, ¿no? Como un caballero de una era que no existe. Él tiene sus armas mágicas, que son sus pistolas, y va desfaciendo en tuertos por ahí, ¿no? Pero en realidad pues es una historia de venganza y es una historia de búsqueda. A mí me gusta muchísimo. De todas formas, como cuando apaguemos los micros, me vais a enviar WhatsApps con los nombres de los libros, para que no se nos olviden, lo pondremos en la página web para que todo el mundo tenga la referencia y no os perdáis
ninguno de los libros recomendados. Creo que tienes otra cosa, Pepe. ¿Algún? ¿Me has dicho dos libros? Bueno, dos. Sí, dos libros. Este, el segundo. Este libro es un poco más durito, ¿sabes? Porque esto ya es literatura, o al menos yo lo considero literatura. Se llama Fahrenheit 451. Fahrenheit 451 es la temperatura a la que arde el papel en la escala Fahrenheit, que es la que utilizan los anglosajones. Esta gente aún no se ha enterado de que hay un sistema internacional de medidas. En fin, y va a la suya, ¿no? Son 233 grados centígrados, ¿vale? Como si se llamara Celsius 233, digamos. Y seguro que habéis oído hablar de él porque es un libro bastante famoso, es ya todo un clásico. Se escribió en el año 53 y, bueno, pues va de un mundo en el que hay libros que están prohibidos y los bomberos, en vez de apagar fuego, se dedican a provocarlos, a quemar libros, básicamente. Hay, por ejemplo, en Iñayos y la última cruzada, hay una referencia a esto, la quema de libros por parte de los nazis, ¿no? Y hay una película de Christian Bale que se llama Equilibrium, en el que también no solo queman libros, sino cualquier forma, cualquier cosa que te genere una emoción, ¿no? Pues todo eso yo creo que está inspirado en este libro, ¿sí? El bombero este, pues bueno, se dedica a quemar libros hasta que un día roba uno y decide leérselo. Entonces todo cambia para él, absolutamente todo, ¿no? El libro plantea la cuestión de que si la ignorancia da la felicidad, o si es mejor la felicidad o saber, ¿eh? Y bueno, tiene un desenlace bastante catastrófico, porque en realidad es un libro que va de distopía, que es un universo o un futuro que no nos gustaría para nada. Está relacionado con otros dos libros, que por eso lo he seleccionado, que se llaman, bueno, entre los tres forman la trilogía de las distopías, ¿eh? Se escribieron, pues ya digo, a principios del siglo XX, y son de tres autores distintos, ¿eh? Los otros dos libros son Un mundo feliz, de Aldous Huxley, se escribió en 1932, y el otro, el archi famoso 1984, de George Orwell. Ambos distopías totales. El mundo feliz habla de una sociedad en la que la gente es fabricada, algo así como el Krypton del Hombre de Acero, pero en peor. ¿Qué es lo que pasa cuando tú coges a alguien que es libre y que ha nacido en una reserva, un indio, y lo metes en esa sociedad? ¿Qué es lo que ocurre con él cuando se encuentra con eso que está tan encorsetado y tan agarrotado? Y 1984, bueno, paradigma de muchas de las cosas que están pasando hoy en día. La vigilancia, la posverdad, alterar la historia y lanzar mensajes desde todos los lados contradictorios, ¿no? Para confundir, para controlar, ¿no? Estos tres libros, Mundo Feliz, 1984, y Fahrenheit 451, se hicieron muy famosos por eso, porque plantean futuros posibles y espantosos, que, en fin, uno se pone a leer estos libros y dice, joder, pues aquí hay cosas que se están empezando a cumplir, ¿eh? Y cierto radicalismo y cierto puritanismo y ciertos miedos que se están empezando a enquistar, que pueden acabar en una sociedad desastre, ¿no? como la de estos tres libros. Ya os digo, si conseguís terminar el de Fahrenheit 451, porque es complicado, pues empezar con el de Un mundo feliz y por último el de 1984, que para mí es el más complejo. Hay veces que lo tienes que retomar porque no acabas de ver. Es un libro muy, muy, muy de pensar, mucho. Sobre todo en 1984, muchísimo. Hay que darle muchas vueltas y sobre todo marcar paralelismos con lo que está pasando hoy en día. Yo me acuerdo que se lo regalé a mi madre en plan de, venga, mamá, para que leas algo. Y se lo leyó y me llamó y me dice, hijo, ¿tú te has dado cuenta que este libro va de hoy en día? Y yo, pues mira, sí. ¿No? Sí que me di cuenta. Es un libro que te despierta inquietudes, ¿no? Y que te despierta reflexión. Y os digo, si mi madre, que es una persona, en el momento que se lo leyó, tenía 60 y tantos años, le ha encontrado interés, pues alguien de nuestro tiempo seguro que le interesa 1984. Y Fahrenheit 451 seguro que también os interesa. No veáis la adaptación que ha hecho Amazon Prime, me parece que es, o Netflix. No la veáis. No la veáis porque es lamentable. No, decir que hay una adaptación de una película del... ¿De qué año es el libro, has dicho? El libro es de 1953. Vale, porque la película la hicieron en el 66. Y... Es una película clásica. Sí, la hizo François Truffaut. O sea, Truffaut hizo esta película, el director francés famoso. Y yo sí que la he visto.
Y está bien. Supongo que la novela estará más interesante, porque claro, queda muy desfasado pues lo que es la ambientación. Sé que había una serie, todo el mundo me decía que no valía nada. Comentar también que respecto a los otros dos libros que has dicho, Un mundo feliz y 1984, también hay películas, en especial la de 1984, hay una que es una adaptación fidedigna al libro, y luego hay una versión muy curiosa de Terry Gilliam, que la película se llamó Brasil. Mira, pues sí, ahí, hombre, a ver, como algún día haremos un especial de Brasil, ¿vale? Y lo contaremos y recomendaremos 1984, ¿eh? Porque, en fin, además la expresión el gran hermano, que la conocemos todos, pues viene de este libro, viene de ahí. Yo recomiendo el de los tres, estos tres libros, sobre todo el de 1984, por lo que dices de que es la sociedad actual va hacia ese camino, y el de Fahrenheit 451, porque también es muy bueno el tema que trata, y que también me da que al final acabaremos destruyendo los libros para ocultar las cosas, y es una pena. Vamos hacia esa sociedad, y considero que hay que leerse estos tres libros para evitar eso. Bueno, me gustaría leeros lo primero, la primera frase que aparece en Fahrenheit 451, ¿vale? Era estupendo quemar. Así empieza el libro. Entonces, sí, hay otra frase que creo que dicen. Dicen que en la antigüedad los bomberos apagaban fuegos. Sí, sí. Pues no, hablan de, y lo tienen como una leyenda. Sí, sí. Sí. Una pregunta, o sea, que quemaban libros para mantener a la gente ignorante. Sí, entiendo. Hay muchos libros prohibidos. Exacto. ¿No? Lo que genera problemas es eliminado, y lo que genera emociones genera problemas. Pues ala, todos los libros a frecuentar. Ahora tenemos internet, que también se podrían considerar los bomberos, ¿no? Los videojuegos, internet, porque la gente cada vez con las redes sociales y con toda esta mierda que hay, al final vamos, como dice Enrique, vamos encaminados a esa sociedad. Una sociedad de ignorantes, de gente que quiere un consumo rápido de cosas cortas y fáciles y muy entretenida, sobre todo, y ya está, no queremos ningún tipo de problema de nada. Y no los he leído, pero he visto la adaptación que decía Miguel Ángel. La vi hace muchos años, pero sí que me ha picado el gusanillo de leérmelo. La verdad, me parece un tema de mucha actualidad, por desgracia. Yo creo que el internet sería lo que llaman ahí la posverdad, ¿no? Un poco. Sí, sí, totalmente, totalmente. Bueno, las fake news y todo eso, ¿no? Realmente en el libro lo que plantea es que el Estado controla la historia. Entonces, lo que hoy es verdad, mañana puede no serlo. Y se cambian titulares, libros, se cambia todo, todo, ¿no? Esto es algo que aquí en España nos puede sonar raro, y en el mundo latino suena raro, pero en el mundo anglosajón no. Porque les encanta inventarse la historia. Es así. Algún día hablaremos, por ejemplo, de la Segunda Guerra Mundial, ¿vale? Y hablaremos de lo que los británicos hicieron con los polacos, o hablaremos de lo que hicieron los norteamericanos antes con sus indios, y lo que les hacen aún, y hablaremos de la colonización de Australia, y hablaremos de muchas cosas que han elegido borrar, ¿no? O cambiar. Entonces, no nos olvidemos de los españoles también, ¿eh? Que hicimos lo nuestro también. Nosotros no hemos cambiado nada, ¿eh? Ni negamos nada. De hecho, ese es nuestro problema. También tienes razón. ¿Eh? Porque nosotros no negamos nada, tío. En el mundo latino no se niega nada. Se han hecho barbaridades y ya está, ¿vale? Pero ellos lo cambian. Es así. Y es algo como muy suyo, tío. De hecho, España la famosa leyenda negra, que es culpa de los ingleses. Bueno, esto va a dar para mucho. Eso así ya hablaremos en otro tema. Ya hablaremos en otro tema. Sí. Todo esto de la posverdad es en referente a 1984. Sí, sí, correcto. Porque el de Fahrenheit 451 es otro sí, tema distinto. Es otro horror diferente. Por cierto, que el autor es Ray Bradbury, no lo he dicho. Sonará, por ejemplo, de Crónicas Marcianas, en fin. Es un autor de ciencia ficción clásico, ¿eh? Y en fin, yo estos tres libros me los leí en su momento y no recomiendo leerlos seguidos, ¿eh? Porque te entra la depresión. sí, la verdad. Yo creo que Enrique y yo los comentamos bastante. Y ya os digo, yo me llevé una sorpresa con mi madre, porque a raíz de aquello le regalé, por ejemplo, Rebelión en la Granja,
Mi padre tenía Un mundo feliz en la estantería y le dije, léetelo, mamá, y mi madre se lo ha leído. Y en fin, luego hablé con ella y coincidimos mucho en significado de los libros, ¿no? Y es algo que da para hablar de algo más que del fútbol y de el coronavirus, digamos, ¿no? Rebelión en la Granja es otro libro que parece que sea infantil, pero tiene mucho contexto por dentro, muchísimo, sobre el poder y cuando llegas al poder y lo que sucede. También es un libro muy recomendable. ¿Es la película esta que hicieron de stop motion, de las gallinas y tal? Sí, sí. No, a ver, eso es una variación para críos, pero el libro tiene más tela, tiene mucha más tela. Pero está basado en el libro, me refiero, está... Sí, 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 sí. Bueno, está basado entre el libro y La Gran Evasión, la película de La Gran Evasión. Esto de La Gran Evasión. Sí. ¿Cómo se llama? ¿Rebelión en la Granja? No, Rebelión en la Granja es el libro de... Ay, ¿cómo se llama esa película? No me acuerdo cómo se llama. Pero es la de las gallinas que se quieren escapar o el gallo que se quiere escapar. Esas son. Sí. Que se escapan, ¿no? Se acaban escapando. Spoiler, alerta, spoiler. Adelia, voy por el final, tío. Voy por el final, ya me ha jodido la hostia, tío. Otra película toma por culo, tío. Ya no la veo. Muy bien, pues para terminar el episodio de hoy, a ver si me podéis contestar esta pregunta. ¿Cuál fue el primer libro que os leísteis que vosotros recordéis? Bueno, yo creo que Miguel Ángel no se acordará. Yo creo que el primer libro que me leí fue El paquete parlante, en el colegio. Me lo está enseñando, correcto. Y me encantó ese libro, un libro de aventuras total. Y no sé la edad que tendríamos, Miguel Ángel, ahí. Pues teníamos 8 o 9 años, o 10 años, o algo así. Sí. Éramos muy jovencitos. Bueno, decir que Scor y yo íbamos al colegio juntos. Ya en otro episodio ya dijimos que él era el que me pegaba. Bueno, me sigue pegando. Y es el que se encarga de... Se encargó de hacer las cosas como tocaban en la clase. Sí, también recordar que a Miguel Ángel también ha mejorado. Ya no llora cuando le pego, ¿eh? Ya, porque ya no duele. Sí que es cierto que ese libro lo tenía apuntado, por eso os quería hacer la pregunta y coincidimos con cada uno de los dos, cómo no. ¿Y vosotros os acordáis de los libros, Pepe? A ver, yo recuerdo los tres, no vale reírse, ¿vale? Dos de ellos seguro que los habéis leído algunos, ¿vale? El primero que leí se llamaba El pirata Garrapata. Y el segundo, Fray Perico y su borrico. En fin, estamos hablando de segundo, tercero, ¿eh? Y recuerdo que al final de tercero de GB me dijeron que tenía que leerme un libro que se llamaba El misterio de la pirámide. Que era un libro con tapas rojas. Cuando me pongo a leerlo, va y resulta que saltabas la página. Porque te daba a elegir. Era uno de estos libros de rojos que decía, si quieres buscar no sé qué, pasa la página tal. Y ese fue el inicio del rol. Y empecé en tercero de GB. Sí, muchos empezamos con esos libros con el rol, ¿eh? Eso fue nuestras iniciaciones. Había unos también de tapa azul, que yo recuerdo, y el de rojo yo tenía uno que era El bosque tenebroso, creo recordar. Adrián, ¿tu primer libro que recuerdes? Mi primer libro fue El Hobbit. Y me encantó. Es el que me enganchó a la lectura. Y la edad, pues no sé qué edad tendría. A lo mejor 12 o... Que yo recuerde, ¿no? Pues los del cole, la verdad, que nunca les he prestado mucha atención. Pero sí, fue El Hobbit. Luego seguí con El Señor de los Anillos. Intenté El Silmarillion, pero no pude con él. Claro, era muy, muy pequeño. Y luego me lo leí más para adelante y también me gustó mucho por todos los temas que toca. Y después de acabar con Tolkien, pues ya empecé con aventuras, todo tipo de libros. Iba a la biblioteca, le decía a la bibliotecaria, que me conoce de siempre, le decía, oye, recomiéndame un buen libro. ¿Y de qué lo quieres? Me da igual, que sea entretenido, que sea bueno. Y iba la mujer y me decía, a mí este me ha encantado, y me lo leía. A la semana iba y me cogía otro, a las dos semanas. Y así estuve, bueno, la biblioteca la hice polvo. Como no tenía dinero para comprármelos, alquilar. Yo recuerdo, respecto a lo que has dicho, El Hobbit fue uno de los culpables de los que empezara a leer. Ya empecé a leer o pillarle el gusto a la lectura en el instituto ya. Yo recuerdo que mi padre estaba empeñado en que tenía que leer,
Y al hombre se le ocurrió apuntarse a Círculo de Lectores. Me trajo la revista y me dice, elige los libros que te quieras leer. Dos tengo que elegir. Elegirlos a mí y había uno que me encantaba la portada, pero mogollón, que no me lo cogí y que luego me costó mucho encontrar, que fue el de Esfera, que es justamente el que os he presentado hoy. Ese no lo pillé, era de Círculo de Lectores, es de Círculo de Lectores, lo tengo ahora en la mano. Pero me pillé el Hobbit, y otro libro de que se pilló mi madre para al final de investigación, de Grito en la Noche o algo así. Y luego posteriormente intenté, estos son los que el que me dio pie a que me gustaba la lectura. Luego busqué encarecidamente Esfera y lo encontré en una feria del libro. Decir una cosa simplemente, que el Hobbit también me lo he leído yo, que no tiene nada que ver la duración de la película de Hobbit, la trilogía, con lo que es el libro. El libro es súper ameno y se lee genial, ¿vale? Para que la gente no se asuste. Sí, sí, no, ya no sé si lo habéis leído, pero la tercera película del Hobbit es una página del libro. Ni eso, es una referencia en las últimas páginas del libro. Enrique, ¿no nos has dicho qué libro...? Yo, el primero que me leí fue uno que se llamaba, había, era una colección, se llamaban Los Cinco Secretos. Era un grupo de chavales que hacían aventurillas por ahí. Y luego empecé a leerme Viaje al Centro de la Tierra y me enganché a Julio Verne. Me enganché, pero tanto que en una asignatura me mandaron un libro de Rafael Alberti y le dije a la profesora, mira, a mí no me gusta Rafael Alberti, a mí me gusta Julio Verne y me voy a leer Julio Verne. Por supuesto me suspendió, pero luego me tuve que leer Alberti y me aprobó, pero Viaje al Centro de la Tierra fue el primero que me enganchó totalmente a Julio Verne y me he leído casi todos hasta Julio Verne. Qué curioso que luego en el instituto tuviéramos a la mujer de Alberti, ¿no, Enrique? Sí, sí. A esa no se lo dije, fue a otra. Fue nuestra profesora. Fue a nuestra profesora. Pepe, ¿querías decir algo? Rápido para terminar. ¿Cuál es el libro más raro que os habéis leído? Algo que si dijerais, me lo he leído, y la gente dijera, ostras, eso son muy raros, ¿no? Hombre, yo de lo más raro que me he leído últimamente y que no me ha gustado, Dientes de Dragón, que se supone se lo han metido a Michael Crichton, por no salir del tema en el que estoy. Yo ahora, de entre todos los que tengo, uno que se llama Rayuela, que es una rayada, pero que está bastante bien. Rayuela. Adrián. Pues yo diría que, ostras, no recuerdo cómo era el nombre exacto, era algo como El Secreto de Osiris o Los Secretos de Osiris. Me metí un pedazo de libro que además era tipo, no sé cómo decirte, un ensayo arqueológico o algo así, porque no contaba ninguna historia, sino daba datos de Egipto y me acuerdo que me cogí varios folios y estuve haciendo un croquis ahí con los faraones, las dinastías, los años, no sé, me tiré un montón de tiempo para nada porque al final no me gusta Egipto, no sé. Me rayé. Me puse a tope con ese libro. A la séptima temporada, ¿no? Sí, llega a la séptima temporada. Y cuando me la acabé dije, pero vaya mierda, acabo de leer. Pues si no te gustó, ¿qué? Es que eres pobre de espíritu. Exacto. Sí, pobre de espíritu, sí. Creo que nos queda. Ah, perdón, lo voy a decir para terminar, ¿vale? Yo. Hubo una época en que tenía curiosidad en cómo funcionaba el mundo y por qué las cosas eran como eran, y que se me entienda bien, ¿vale? Yo me leí Mein Kampf, ¿vale? En fin, pero no lo leí por proselitismo, ¿vale? Lo leí por... Pero ese no es raro, ese tampoco no es tan raro. Un libro que es capaz de generar una guerra mundial, ¿vale? Y además es un libro que no me atrevo a decir en voz alta que lo he leído, pues lo digo aquí, ¿no? Yo creo que ese libro habría gente que debería leérselo. Yo lo recomiendo. Ahí lo dejo. Sí, bueno, se recomienda por no por las conclusiones que saca, que son espantosas. Porque no, claro, exacto. Tenía el mundo del amor hermoso, pero por lo que cuenta de la Alemania de su época y por lo que ves en la actitud del que lo escribe, te explicas cosas. Sí, claro, pero entiendes cosas al leerlo. Una especie de libro maldito. Yo hay dos libros, uno que igual habéis leído y os gusta, que es, para mí es infumable, que es La Egiptóloga. No sé si alguien se lo ha leído.
que va todo en cartas y todo el rollo, y el segundo libro que tampoco entiendo mucho, para mí, es la Biblia, que me respete la gente, ¿vale? La Biblia, la Biblia. Ya sabemos por qué te gusta Dan Brown, ¿no? Sí, porque critica... Sí, sí, me callo porque si no se metían en fin. A mí mira que no me... Perdiendo oyentes. Mira que no lo he leído, porque es raro, porque la ficción me gusta, pero bueno, algún día. Yo lo dije en su día y pienso lo mismo. Si en vez de escribir la Biblia hubiéramos escrito El Señor de los Anillos, que ya lo dije, iríamos todos con túnica y con las uñas largas, tío. Ahora las orejas ya las vamos a tener todos de elfo. Con tanta mascarilla nos van a quedar orejitas de elfo a todos. Y ogros de estos, cada vez hay más también. Muy bien, chicos. Pues nada, si no tenéis nada más que comentar, vamos a pasar a las despedidas. Scory, muchas gracias por tus aportaciones. Pues nada, de nada, y a ver si nos vemos pronto. Un saludo a todos. Pepe, muchas gracias. Hasta la próxima y espero no haberos aburrido mucho con mi rollo sobre libros. Ni mucho menos. Seguro que a nosotros nos vale y a algún oyente, alguno por lo menos, seguro que también. Adrián, muchas gracias por las aportaciones. A vosotros. Ya nos vemos en la próxima ocasión. Y Enrique, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros y me llevo un buen montón de libros para leer. Buen catálogo sí que hay, sí. Sí, sí. Sí, sí, de todos los géneros. Eso sí, enviarme los nombres porque no me lo pienso currar. Os lo curráis vosotros y yo los pondré en la página web. Así que ya estáis enviándolo para que los oyentes cuando escuchen esto puedan entrar a nuestra página de fankingdom.es y ver una lista de los libros, autores y si queréis el año también. Pues nada, chicos, vamos. ¿Sí, Pepe? No, no, que vale. Ah, vale, perfecto. Estás dando la razón. Así me gusta. No lo a menudo, pero... Así me gusta. Muy bien, chicos, pues oye, ha sido un placer volver a grabar con vosotros una semana más y os espero, os emplazo la siguiente semana. Así que, adiós. Hasta luego. Adiós. Adiós. Hostia, si supieran que no somos libro, ni un puto libro de lo que hemos dicho, tío. Yo hace que no leo libro desde los 4 años, tío. Madre mía, tío. Yo el primero que leí bien, fue... Ha quedado bien. La Wikipedia como tira, tío. ¿Qué Silmarillion? Eso no existe, tío. Menos mal que los libros no le interesaban a nadie. Vaya tela, menos mal. Oye... Esperamos vuestros comentarios. Recordad que podéis suscribiros al programa desde iTunes, iVoox, Spotify o cualquier plataforma que utilicéis para escucharnos. Si queréis estar al día y no perderos ningún episodio, podéis seguirnos en Facebook o Instagram. O también podéis poneros en contacto con nosotros en info@fankingdom.es. Os esperamos en el próximo episodio.